Buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les agradecemos a los que nos sintonizan por las redes sociales de la Facultad de Filosofía y Letras y por seguir estas transmisiones en torno al homenaje del séptimo aniversario del fallecimiento del poeta italiano Dante Alighieri. En esta ocasión, recibimos al doctor Erwin Fernández Aceves y nos presenta la conferencia magistral. Las lecturas florentinas de las historias y crónicas medievales. Tenemos el placer de presentar al doctor Erwin Fernández Aceves, medievalista e historiador, investigador asociado en, en la Universidad de Lancaster y fellow en la Royal Historical Society, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, maestro en Historia Comparada y Estudios Medievales Interdisciplinarios por la Universidad Centroeuropea de Budapest doctor en historia de la Universidad de Leeds, en Reino Unido. Fue investigador visitante en el Instituto de Investigación de Artes y Humanidades de Leeds y becario premiado en la Escuela Británica de Roma. Su trabajo se enfoca sobre sociedades mediterráneas, historiografía italiana y diplomacia medieval. Además, es editor en la revista Letras Históricas de la UDG. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ana, y de nuevo un agradecimiento enorme no solo a la autónoma de Chihuahua sino a la Facultad de Filosofía y Letras en particular a Victoria Montemayor quien me dio el honor de poder participar en este homenaje al centenario luctuoso de al séptimo centenario luctuoso de Dante Alighieri es una lástima que no pueda acompañarlos físicamente en Chihuahua es un viaje que tengo pendiente me gustaría volver a regresar a ver a todos en persona, ahí en filosofía y letras, pero por ahora espero esto sea suficiente. Ya hemos acostumbrado con la pandemia a estar transmitiendo en línea, así que espero que, insisto, por este momento eh, podamos disfrutarlo, aunque sea eh, virtualmente. Dante ha sido, por supuesto, el centro de atención de los eventos, las pláticas, las conferencias que hemos tenido y tendremos en este homenaje al altísimo poeta. Sin embargo, yo voy a darme, eh, no sé llamarlo lujo, pero sí la oportunidad, quizá un poco mañosa, de no hablar precisamente de Dante, celebrarlo y recordarlo a través de su ambiente y, ¿por qué no, de sus amigos? Así que les advierto, esta conferencia no va a ser específicamente sobre Dante, vamos a descansar un poquito del altísimo poeta, pero vamos a hablar y me gustaría compartir esto con ustedes las circunstancias históricas y una de las tradiciones que quiero revelar, que permitieron no solo entender el florecimiento de estas escuelas de pensamiento en la Florencia tardomedieval, sino también entender los círculos sociales que permiten, creo, comprender con mayor detalle, con mayor profundidad, no solo la obra y la, y la persona de antes, sino el, el círculo intelectual que permite que esto no solo se creara, floreciera y tuviera el impacto, el impacto que todos conocemos y que llega hasta el día de hoy, 700 años después. Y dicho esto, justamente me voy a concentrar en la lectura de la historiografía medieval, específicamente del caso de Hugo Falcando. ¿no? Ojalá tuviéramos las horas para conversar sobre historiografía medieval, sin embargo... Para no aburrirlos tanto en estos 40 minutos, voy a concentrarme en uno específico y creo que es uno que nos permite y nos permitirá entender y visualizar justamente el impacto que tiene la lectura de, de la crónica medieval en los círculos florentinos tardo medievales. Uno de los relatos históricos más, más icónicos del que justamente les voy a hablar no solo es importante para el medievo mediterráneo y para la península itálica, sino argumentó también para todo el periodo central de la Edad Media, lo que comprende el siglo XI y el siglo XII, sobre todo el siglo XII. Y esta es la historia del llamado Hugo Falcandus. Este capolaboro de narrativa aguda y elegante documenta de manera partisana, pero apasionada, el fascinante estado de la corte del reino normando de Sicilia. Y lo hace, insisto, con un lenguaje en latín excepcional. Esta historia es una de las fuentes narrativas más importantes. Y esta historia atribuida a Hugo Falcandus proporciona un relato vívido y detallado de las maquinaciones políticas y rebeliones bajo el gobierno de Guillermo I y el de su hijo Guillermo II en los primeros años hasta 1169. Esto es en, en el centro. Del siglo XII. Aunque la identidad de este autor sigue siendo un misterio y faltaría otra serie de conferencias para discutir esta cuestión, el testimonio de, del llamado Falcandus se ha convertido, para bien o para mal, en clave para comprender los asuntos de la corte, la nobleza y los conflictos políticos del reino de Sicilia y la península itálica en la segunda mitad del siglo XII. La historia del llamado Falcandus sobrevive en cuatro manuscritos conocidos. Y dos de ellos revelan una fascinante historia de lectura y transmisión. Los manuscritos no son solamente textos escritos en pergamino. Un manuscrito es una manifestación tanto textual como un artefacto material. Los códices, estos libros en pergamino, son mucho más que instrumentos, son entes históricos. Las similitudes entre manuscritos y las teorías sobre sus copias y transmisiones implican una conexión que va más allá de la simple proximidad casual de objetos. Sugieren y revelan conexiones entre escribanos, propietarios, clientes, intelectuales y gobernantes. El caso de la copia y lectura de la historia de Falcandus demuestra justo esta historicidad del manuscrito medieval y más particularmente la red de vínculos intelectuales que estructuraron el ambiente en que se originó y formó nuestro homenajeado poeta florentino. El más viejo de los manuscritos de esta misma tradición es justamente eh, el que se encuentra ahora en la Biblioteca Vaticana, escrito alrededor del año 1230, ya en el siglo XIII. Este ejemplar, conocido por su marca del estante latino uh, 169-0, contiene anotaciones hechas por la mano de Sanobio de Estrada, otro intelectual florentino del siglo XIV. Este manuscrito fue apenas identificado en el año de 1903 años después de la publicación de la primera edición crítica de la historia de Falcandos, por cierto. Y esto fue cuando justamente el Vaticano encontró y adquirió el Códice. Anteriormente se encontraba en el Monasterio siciliano de San Nicoló de la Arena, en Catania. es la imagen que pueden ver ahí de la fachada de la, del templo. Quizá el nombre de Sanobio no suene muy familiar para la mayoría, pero este no fue el único autor florentino del que se tiene evidencia textual concreta de la lectura de esta historia medieval. Otro manuscrito escrito más tarde, a mediados del siglo XIV, y ahora conservado no en el Vaticano, sino en la, los archivos de la Biblioteca Nacional de Francia, contiene otras fascinantes manos en los comentarios al margen. Este ejemplar, el latino 5150, contiene, además de lo que parece ser una copia directa de la misma versión de la historia siciliana del manuscrito vaticano, biografías papales. Vamos a poner la siguiente diapositiva porque aquí traigo un desastre del Zoom. Biografías papales. Deme un segundo. A ver. Muy bien. Entre estas biografías se encuentra los actos de Inocencio III, la versión del siglo XII del Liber Portificalis del Cardenal Bozo y la única copia de la vida que tenemos de Inocencio IV. Que hay que recordar, fue el tenaz opositor del emperador Federico II, otra figura fundamental para entender el tránsito de la Edad Media Central a la tardo, al ambiente tardomedieval italiano. Y esta única versión de Inocencio eh, IV, dije Inocencio XIV, si lo dije fue eh, un lapsus erróneo, Inocencio IV, escrito por el capellán Niccolo de Calvi. Interesantemente, las divisiones del texto de Falcando en este manuscrito, el manuscrito francés, se derivan de las notas al margen del manuscrito anterior. El latino 5150 había sido adquirido originalmente por el mismísimo Francesco Petrarca, ahora sí la imagen, quien anotó el manuscrito extensivamente. Además, también se puede rastrear con seguridad una serie de comentarios anotados por Giovanni Boccaccio, que tenemos también ahí enfrente de nosotros. Estos dos manuscritos en los que sobrevive el texto de Falcando, cuya producción está separada por más de 100 años del, archivo, del manuscrito en el Vaticano al Códice en Francia, conforman la primera recensión de esta historia medieval. Aunque en el panorama fragmentado que nos ofrecen estos ejemplos no logra otorgar certeza sobre los orígenes y la comisión original de su producción y copia, es justamente su innegable paso. Por los ojos y las manos de nuestros intelectuales florentinos, que agregan valor y significado a su paratextualidad y trasfondo regional. El manuscrito más antiguo, el ejemplar del Vaticano, fue elaborado en una sola mano de caligrafía gótica italiana. Aquí podemos dar un ejemplo. Lamentablemente no pude conseguir para esta presentación un ejemplo a color. La reproducción con la que he venido trabajando desde la maestría es a blanco y negro y de hecho ya se puede eh, acceder a ella de manera gratuita en el archivo virtual del Vaticano, así que si desean darle una ojeada al manuscrito, por favor háganlo, ya tienen la marca uh, para poder acceder a ello. Como lo he notado previamente, el códice con la historia de Falcandus se encontraba entre las pertenencias bibliográficas del monasterio benedictino de San Nicolo de la Arena. Este códice tuvo que estar al menos en el resguardo de los monjes benedictinos en Catania, desde el siglo XVI. Como lo haya analizado Giuseppe Vilanovich, quien sospechó que hacia mediados del siglo XIV este mismo manuscrito, pariente de un códex formado inmediatamente después del que fuera propiedad de Petrarca y estudiado por Boccaccio, estuvo en las manos de un amigo de Petrarca y Boccaccio, integrante del mismo círculo florentino de intelectuales y lectores. La verificación que Vilanovich realizó en las páginas del manuscrito vaticano confirmó justamente su sospecha. El códex fue anotado por un amigo común de petrarca y Boccaccio, del que habíamos mencionado anteriormente, Sanovio d'Astrada. La presencia de Sanovio en la tradición del texto de Falcandus, sin embargo, es una de sus muchas aventuras como filólogo. Hasta la fecha se han identificado siete códices, siete manuscritos que definitivamente fueron anotados por su mano. Es innegable la fama que antecede, que antecede a Dante, a Petrarca, a Boccaccio. Zanovio, no obstante, es un personaje mucho menos conocido y, a pesar de ello, no menos importante en el desarrollo de las escuelas de pensamiento humanistas que florecieron en Florencia. Valentina Rovere ha publicado recientemente una extensiva entrada biog biográfica en el prestigioso Diccionario Biográfico de Italiani sobre este intelectual florentino. Zanovio doctor en gramática, estudió latín en la escuela de gramática de su padre, junto con Giovanni Boccaccio, quien era por cierto un año menor que él. Y de 1335 a 1349 ejerció la profesión de profesor de gramática. En 1349 fue nombrado secretario real de la corte angelina de la reina Juana y el rey Luis de Taranto, por lo que tuvo que mudarse a la capital angelina, Nápoles. Aquí tenemos una ilustración de esa novia. En algún momento después de 1352, Zanobio escribió una carta que sobrevive hasta el día de hoy, lo que la convierte en el primer rastro manuscrito dejado por el florentino. Su estadía en el reino peninsular de Sicilia no se limitó a la corte real napolitana. Posteriormente, y vale la pena mencionar, fue nombrado cantor de la Basílica San Nicolás de Bari y rector de la iglesia San Pietro in Corte en Salerno, otra ciudad muy importante no solo para el sur de la península itálica, sino justamente para el reino siciliano. Durante este periodo, en 1355, fue nombrado vicario por el obispo de Montecassino y estuvo en la tierra Sancti Benedicti, en la tierra de San Benito, hasta 1357. En octubre de este año se trasladó a las faldas de la montaña, en el actual Piedemonte, cerca del pueblo de San Germano tres instrumentos diplomáticos de estos años, conservados en Montecasino, documentan la presencia de Sanobio. De 1355 a 1357 ingresó a la abadía de Montecasino como vicario del obispo Angelo Achaguali. Su estadía en Montecasino le otorgó la oportunidad de acceder y trabajar en la prestigiosa biblioteca de la abadía. Y esto es el detalle más importante del episodio biográfico, pues aquí seguramente pudo estudiar los numerosos manuscritos antiguos conservados y realizó él mismo algunos descubrimientos extraordinarios para la época, encontrando, por ejemplo, algunas obras de Tácito, Apuleyo y Barro. Además de la intervención filológica académica sobre estos manuscritos, por ejemplo, la restauración de la escritura beneventana descolorida, introducida de letras mayúsculas y títulos actuales, propuesta de correcciones para la restauración textual, al fin y al cabo hablamos de instrumentos manuscritos que llevaban siglos conservados en la biblioteca de la Abadía y que intelectuales como justamente Zanobio permitían no solo la lectura sino su restauración. Zanobio a menudo anotaba los márgenes con un sistema de anotaciones distintas destinadas a aislar los márgenes propios y geográficos, identificar información importante e histórica, nombres, consideraciones gramaticales o incluso resúmenes y paráfrasis del contenido también. Su mano suele estar yuxtapuesta a la de sus amigos quienes les comunicó los diversos hallazgos. En particular, encontramos al de Boccaccio, quien durante mucho tiempo cuestionó la autoría de algunos redescubrimientos de textos clásicos que hizo Sanovio justamente en Montecassino. Sanovio fue nombrado posteriormente secretario apostólico y luego, desde 1358, se trasladó a Aviñón, a donde ya sabemos se encontraba la corte papal en esa época. Y él murió ahí en el 61 de la peste, en 1361, por supuesto. A pesar de sus cargos dentro de la Italia Meridional, Parece que mantuvo la propiedad de una casa en Florencia. No es que se la pasara en Nápoles, en Salerno, disfrutando de las playas del sur de Italia. Sabemos que esta casa residió en marzo de 1352 en el distrito de Santa María Novella, en Florencia. Seis años más tarde, Zanovio fue el destinatario de una orden judicial de una corte florentina para el pago por insolvencia de la segunda y tercera cuota de impuestos, pues el moroso se encontraba entonces impartibus apule cum domino regis Sicilii. El documento judicial en Florencia no solo confirma que la propiedad de la casa seguía vigente en Florencia, sino que el gramático y el doctor Zanobio se encontraba en los dominios de Apulia, del Reino de Sicilia, la, el sur de la península itálica. Gracias al prestigioso estatus uh, adquirido en virtud de los importantes cargos que ocupaba tanto en el Reino siciliano como secretario apostólico en Aviñón, Zanobio se mantuvo en contacto tanto con el club Florentino activo en Nápoles, como con los amigos de la Universidad de Florencia. También en 1360, Andrés, el hermano de Sanovio, fue nombrado prior de San Salvatore en Florencia. Fue a él, entre otros, a quien los florentinos acudieron justamente el 4 de julio de 1360 por una intercesión del, con el pontífice en relación con un acta de privilegio. Les firmara un acta. El mismo Dogo de Venecia se dirigió a él. En mayo del año siguiente, en 1361, para obtener otra acta de privilegio del Papa. Él era un punto de contacto, un nodo importante, no solo intelectual, sino político, para acceder justamente a las prebendas políticas que otorgaba la autoridad papal. No fue un acontecimiento fortuito, o mucho menos irrelevante, que justamente en la ciudad de Florencia ordenó, la ciudad de Florencia, perdón, ordenó en 1396, ya a finales del siglo XIV, que se erigiera un arco de mármol en Santa María del Fiore para honrar, junto con el de Dante, Petrarca y Boccaccio, la memoria de Sanovio. La orden nunca se llevó a cabo, pero queda fe la fama que alcanzó junto a las tres coronas florentinas. Asimismo, se debe considerar el retrato iconográfico y poético incluso de Sanovio en el Palazzo Vecchio, ahora perdido pero perfeccionado por Coluccio Salutati y realizado entre 1375 y 1406 en la sede del gremio de jueces y notarios, diseñado también, eh, perdón, diseñado en este caso por Domenico Silvestri. No queda dudas, Zanobio no solo era parte del círculo florentino, sino se encontraba en la estimación suficiente para ponerse casi al nivel de los más conocidos, Petrarca, Boccaccio y, por supuesto, nuestro altísimo poeta. Las estrechas relaciones con los principales intelectuales de la época contribuyeron en gran parte a esta fama. Debo reconocer que esto es a pesar de que muchos lo consideraban inmerecido, o consideran esta fama inmerecida, como poeta en la Catedral de Pisa, porque fue coronado como poeta en la Catedral de Pisa en 1355, y fue una ceremonia celebrada por el emperador Carlos IV. Había razones políticas detrás de, de esta mala fama, pero sin duda creo que finalmente, por lo menos para el siglo XIV, su prestigio se mantuvo a un alto nivel. De cualquier forma, Sanobio formó parte de ese círculo florentino de los lectores de los clásicos. Y con eso hay que mencionar otros florentinos también menos populares, como Senuccio del Bene, Francesco Nelli, Lapo de Castiglioni, Bruno Casini y Francesco Bruni. No obstante, fue sobre todo la intensa correspondencia que tuvo con nuestros Petrarca y Boccaccio lo que aumentó su prestigio. Y no solo aumentó su prestigio sino que confirma también su suscripción a lo que fue una actividad común entre estos intelectuales, una mucho menos mencionada que la afición por las letras clásicas, pero una muy importante. La lectura de los textos de la antigüedad no fue la única condición que otorgó cimiento y relevancia a estos considerados humanistas tempranos, sino también su lectura de las crónicas y la historiografía del siglo XII, es decir, su interés historiográfico desde la Edad Media Tardía desde su punto de vista la Edad Media Tardía hacia el Medievo Central, especialmente de la Italia Meridional. Vale la pena mencionar que, por supuesto, dependemos de categorías anacrónicas posteriores, como es la etiqueta de Edad Media, el periodizar la Edad Media entre Central y Tardía. Es más que obvio, pero vale la pena recordarlo, estas etiquetas, por supuesto, no se daban entre los intelectuales de la época. Es una convención que tenemos. Que puede ser justificada hasta cierto punto, pero nos permite organizar la serie de cambios y procesos y fenómenos históricos que se dan a través de todos los siglos medievales. Pero sí es importante cómo, desde un punto de vista, digamos, eh, central, italiano, urbano del siglo XIV, se puede también leer no la impresión clásica del pasado romano, sino la impresión inmediata de estos reinos medievales italianos, que son, insisto, cimiento de lo que después para bien o para mal, se construirá en, en el Mediterráneo y en la Península Itálica en los siglos posteriores. Ahora, dicho esto, es justamente la mención de Petrarca y Boccaccio en la lectura de esta historiografía la que nos obliga a considerar el segundo manuscrito de la historia de Falcandos. Ahora es tiempo de enfocarnos en el Códex Parisino 5150, el segundo que les había mencionado. Ese mero. Enfocándonos sobre este manuscrito, el horizonte de esta práctica en el ambiente intelectual florentino puede ser expandido y detallado. Se ha conjeturado hasta cierto grado de seguridad que este segundo manuscrito fue considerado originalmente por un italiano continental del siglo XIV. Dada la diversidad de los textos que lo componen y las distintas manos que lo redactaron, su composición debió haberse dado en cuatro tiempos correspondientes a cada una de las secciones del manuscrito. Las fuentes de las que se copiaron las historias y crónicas que integraron cada sección de manuscrito, y esto no solo se considera la ilustre historia del reino de Sicilia de Falcando, sino las biografías papales que mencioné, provinieron de libros y fuentes distintas. Parece por ello que quien comisionó este códex, quien ordenó la escritura, la confección de este códex, tiene un interés por la historia de la Italia del Sur, desde Roma hasta Palermo con un énfasis sobre los eventos en torno a la curia papal y a los conflictos del pontífice. No es fortuita la lección de las biografías transcritas. De nuevo, tenemos la biografía de Inocencio III, la biografía de Inocencio IV y el Liber Pontificalis del siglo XII. Más allá del interés manifiesto por la historia de la península meridional de los siglos precedentes, lo que llamamos la Edad Media central, se puede observar la pericia y agudeza historiográfica de quien comisionó el texto. No lo quiero llamar cliente me gustaría inventar la palabra comisionador, pero no, pero de quien comisionó el texto en la selección de estas narrativas compiladas. Y esto no solo tiene implicaciones sobre la transmisión de la narrativa histórica, sino también respecto a los recursos económicos que debieron haber estado a disposición de quien lo comisionó para conocer y acceder a estos textos. La riqueza que se puede deducir de esta colección sugiere también la existencia de un ambiente excepcionalmente próspero, tanto en cuestión de dinero como de conexiones intelectuales. Los textos compilados en el manuscrito referido no solo debieron ser raros ya en el siglo XIV, en vista de la falta de ejemplares conocidos de los mismos, sino que además incluía un unicum, el que mencioné brevemente: La vida de Inocencio IV, solo se conoce por la transcripción en este códex, en este códex parisino. El hecho de que este manuscrito haya pertenecido a Petrarca, por supuesto, confirma la posible riqueza y extensión de la biblioteca del poeta aretino. De las extensivas cadenas de comentarios al margen, podemos derivar que Petrarca leyó atentamente todas estas crónicas y biografías. Sin embargo, no parece que fuera el mismo Petrarca el autor de este volumen compilado. Las características materiales de este manuscrito revelan un aspecto inferior al normal en los códices que conocemos del propio Petrarca. Nuestro códice, por ejemplo, el que tenemos ahí en, en la diapositiva, revela una producción económica y hay que decirlo, algo torpe al menos en comparación con los producidos por Petrarca. Por ejemplo, el espacio entre líneas del texto y a lo largo de los márgenes es muy escaso comparado con lo producido por Petrarca. Además, tenemos confirmación explícita de esto, porque la nota de pertenencia que, según su costumbre, Petrarca había pegado en una de las hojas de protección del Códex, revela o revelaba que llegó el manuscrito ya encuadernado, enviado a él desde Florencia en 1361. Y la nota leía... Así. Missus de Floretia, ubime, en el año de 1361. 5 de julio. Ahora, el problema es que estas líneas, como las demás de los manuscritos que pertenecieron a Petrarca, se encuentran solo en la primera edición de este libro, la cual solo se hicieron ocho copias. Sabemos de esta por una nota que se incluyó en la edición príncipe de este manuscrito. Pero desafortunadamente la evidencia y el rastro manuscrito se ha perdido. Esta nota de Petrarca ha desaparecido. La encuadernación que sobrevive, tal cual la pueden encontrar en el archivo de la Biblioteca Nacional de Francia, ya esa hoja de protección se perdió. Pero de acuerdo a este testimonio, explícitamente decía que esto fue enviado uh, desde Florencia a manos de Petrarca. Ahora, como se mencionó previamente... Petrarca no fue el único intelectual del ambiente florentino que dejó su marca al leer estos textos históricos. El manuscrito de Petrarca tiene otras dos manos paratextuales. Deme nada más un segundo que tengo que prender la luz. Ya se está metiendo el sol aquí. Un segundo. Ya. Perfecto, me estaba quedando en la penumbra. Nos quedamos en las manos para textuales adicionales a las de Petrarca. Una de, estos, una de estas manos, uno de estos lectores, escribió sus anotaciones con una caligrafía bastante mediocre y con debilidades de ortografía y expresión. El otro, sin embargo, no solo presenta un estilo mucho más sofisticado, sino también reconocible. Quien fuera justamente amigo de Petrarca, y estamos hablando del ya adelantado Giovanni Boccaccio. El ilustre autor florentino anotó la joya de las crónicas ilustradas en el manuscrito, y escribió sobre los márgenes de las tres páginas de la historia de Falcanto. Sabemos que Boccaccio no solo llegó a radicar en Florencia, donde fue testigo de los estragos de la Peste Negra y donde compuso su magistral de Camerón. El poeta había vivido en Nápoles también, como novio por al menos 13 años. Por sus documentados contactos sociales, sabemos que Boccaccio frecuentó la corte de Roberto de Anjou, lo que lo acercó no solo a los refinados y aristocráticos círculos del reino de Sicilia en Nápoles, sino que seguramente avivó su curiosidad e interés por la historia de esa monarquía, especialmente de las genealogías, genealogías suditalianas. Además, probablemente fue durante su estadía napolitana que recibió la influencia del poeta Stilnovista, chino de Pistoia, quien enseñó derecho en la Universidad de Nápoles en 1331, de la misma universidad fundada. El siglo anterior, por Federico II. Considerando la experiencia y las conexiones napolitanas de Boccaccio, no nos debería resultar demasiado sorprendente el interés manifiesto del poeta en la lectura de la historia de los gobernantes normandos, precursores y arquitectos del reino de Sicilia. Como conforme el poeta florentino parece haber leído la narrativa, la crónica de Falcandus aclaraba la secuencia de la dinastía normanda. Por ejemplo, Aquí podemos ver la anotación eh, paratextual, aunque la resolución no es la mejor. Pero, por ejemplo, podemos tener esta evidencia, donde Boccaccio enlistó en los márgenes que Rogelio, conde de Sicilia, y Roberto, duque de Apulia, eran hermanos, estos icónicos conquistadores y gobernantes normandos. También anotó que Rogelio, el segundo conde de Sicilia, fue hijo de Rogelio, que Guillermo, conde de Apulia, fue hijo del anteriormente mencionado Roberto y también que este último Rogelio había sucedido a Guillermo y que se hizo llamar rey. Uno puede darse cuenta cómo intentaba organizar de la manera más clara y precisa la información genealógica contenida en la historiografía de Falcandus, una narrativa historiográfica elegante, pero no muy directa. No es el típico no es la típica escritura de los anales medievales, no tenemos la típica explicación genealógica, es en la forma en la que él explica la familia de la que Surge la dinastía normando-siciliana, que estos autores comienzan a identificar quién es quién. Tampoco ayuda el hecho de que a los normandos les fascinaba el nombre Rogelio y Roberto y Guillermo, y la mitad de ellos tenían el mismo nombre. Pero uno, insisto, puede darse cuenta de este ejercicio de anotación historiográfica de mano de Boccaccio. Esta tensión en la lectura de la crónica del siglo XII no se limitó a la genealogía de la Casa Real de los Ottil, que son los gobernantes normando-sicilianos, sino que también consideró a la nobleza en conflicto, interesantemente. En su Decasibus Virorum Illustrium de Boccaccio, el, el compendio moralizante de biografías en prosa latina que conocemos del autor florentino, se habla del rebelde príncipe de Capua, Roberto de Sorrento. La información sobre la cual Boccaccio basó su comentario sobre el infortunio del otrora príncipe de Capua la debió haber obtenido de los icónicos eventos relatados por el Facando. Lo que la información que él utiliza para redactar su biografía moralizante en Decasibus tuvo que haber venido de su lectura de este manuscrito como lo están viendo y es que uno de los episodios más interesantes del Falcando relata cuando el rebelde príncipe de Capua Roberto de Sorrento es traicionado por el conde de Fondi Ricardo de Aquila, de Aquila quien cambia de bando para entregar el desafortunado príncipe a las fuerzas del rey Guillermo Guillermo I. Por supuesto que la amistad entre Petrarca y Boccaccio va más allá de estas lecturas comunes de Falcandus y otras crónicas centro medievales. Sabemos que Boccaccio ya conocía a Petrarca en 1350, además de que el año siguiente se vieron en Padua, donde vivía el autor aretino. Boccaccio, como emisario florentino, fue a invitarlo a instalarse en Florencia como profesor. Petrarca no aceptó la propuesta. No obstante, el vínculo estrecho entre estos dos autores se prolongaría hasta la muerte de Petrarca en 1374. No sin antes manifestarse en lo que debe ser un constante intercambio de lecturas. El manuscrito parisino del texto de Falcando no es el único de los códices de Petrarca que contienen comentarios de la mano de Boccaccio. Otro ejemplo de la Biblioteca Nacional Francesa es el, el Códice Latino 6802, que reproduce la historia natural de Plinio y contiene también notas al margen del autor del Decamerón. Es este ejemplar. Es por ello, por lo que junto con este último manuscrito, la compilación de Falcandus con sus crónicas papales es una fuerte evidencia de la estrategia intersección, de la estratégica intersección paratextual y bibliográfica que se dio en el ambiente intelectual florentino, el mismo ambiente que hospedó a nuestro homenajeado en cuestión, el mismo ambiente que vio nacer a Dante Alighieri. La conjunción del manuscrito más antiguo conocido de Falcandus, el Vaticano 1069 con la posterior compilación presente en el Códice de París, el latino 5150, vincula la transmisión de la gesta Innocenti terzo con las obras de Falcandus y de Liber Censum Romane Ecclesia, el Liber Pontificales, cuyo origen de ambas está todavía cubierto por una neblina de misterio, se debe de reconocer, y con el único canal de transmisión de la biografía de Inocencio IV. De este encuentro surgen inmediatamente algunas cuestiones fundamentales. Primero, ¿dónde se escribió el ejemplar vaticano de Falcandus? ¿Y dónde se preservó y utilizó antes de su llegada al monasterio de Catania? ¿En Florencia? ¿Quién sabe? Pero si tuviera que apostar, no me sorprendería poner mi dinero en Florencia. También, ¿dónde, para quién y de qué copia se copiaron las cuatro secciones de manuscrito parisino? El que fue eh, poseído por Petrarca y comentario por Boccaccio. comentado por Bocaccio. Pero, a pesar de la relevancia que tienen estas preguntas de investigación para el estudio de la historia de Falcandus, nos abre una puerta aún más amplia, a un pasillo aún más profundo, a un entendimiento más cuidadoso e integral de los procesos históricos y las influencias culturales detrás del renovador movimiento intelectual que gravitó alrededor de Florencia en el siglo XIV. Un incremento en nuestro conocimiento de cómo la historiografía medieval, y específicamente centro medieval, fue transmitida y leída desde los repositorios eclesiásticos hasta las bibliotecas privadas de los poetas italianos, nos permitirá entender mejor y con menor sesgo clasista, clasicista, no clasista, aunque también podría ser eh, un, un intento eh, meritorio el hacerlo menos clasista, pero bueno, con menos sesgo clasicista, lo que muchos consideran la manifestación del primer humanismo moderno, es decir, no solo se, se construyó un ambiente de conexión lectora intelectual con el pasado romano, con las lecturas clásicas latinas, sino que esta tradición viene de la mano con una continuidad que quizá tendemos a olvidar, insisto, por ese sesgo clasicista y esta renovación moderno temprana de negación del pasado inmediato. Y creo que aquí es donde juega un papel fundamental, no solo el recordar. Y reconocer y estudiar el ambiente medieval del cual surgieron estos autores y estos lectores, sino también entender la cadena de secue la secuencia de, de lecciones de aprendizaje, de copia y de lectura que permite a estos autores tener un entendimiento mucho más grande de no solo la tradición historiográfica que sigue de la lectura clásica, sino también de los eventos políticos y sociales de los cuales ellos van a tener un efecto directo, no solo como ciudadanos de la florencia del siglo xiv, sino como también miembros de espacios tanto intelectuales como políticos, que se ven afectados por lo que pasaba en roma, en aviñón, en el reino siciliano continental, las disputas con el imperio alemán. esto es también parte de este trasfondo histórico que, insisto, nos permiten expandir nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de estas brillantes mentes florentinas. Y esto no solo es para, obviamente, homenajear a Dante Alighieri, sino para poder reconocer en él y sus amigos y sus colegas un reentendimiento desde el siglo XXI, desde la modernidad, de lo del periodo medieval. No es tan sencillo como simplemente decir, claro, Dante es un personaje medieval. Pero, ¿qué implica el hablar y utilizar esas etiquetas? Regreso a la cuestión que había mencionado parentéticamente sobre la periodización medieval. Por supuesto que nos permite organizar la secuencia y la, los diferentes eh, ciclos y procesos históricos en esta parte del mundo, pero también hay que identificar cómo es que leer a tácito en el siglo XIV no implicaba simplemente el desempolvar un manuscrito. Eh, en, eh, en la abadía de Montecasino, el comisionarlo o el comprarlo, el privatizarlo, sino también el leer la serie de crónicas, leer la historiografía que les permitió también acceder a Tácito. Justamente el ejemplo de Tácito se puede ilustrar en la historiografía de Falcandus. En la historia de Falcandus podemos ver esta intertextualidad, el eco que se tenía con la obra de Tácito. Los biógrafos papales del siglo XII, las crónicas del, del reino de Sicilia del siglo XII eran escritas por autores que conocían también a estos lectores clásicos. No es que la lectura del texto clásico fuera reinventada o apenas reconocida en la Florencia del siglo XIV porque se había ignorado por completo anteriormente. Creo que la mayoría de ustedes saben que esto no es cierto y no solo quiero aprovechar la oportunidad de compartir esa información, no solo para confirmarlo, sino para enfatizarlo. El leer... Y la recuperación de la lectura clásica tiene que entenderse de la mano con la lectura de la recuperación de la historiografía eh, y de la crónica centro medieval, sobre todo cuando hablamos del contexto mediterráneo y más específicamente del contexto italiano. No podría, creo yo, tener, no podríamos tener la oportunidad de homenajear a Dante completamente si no hablamos también de sus amigos. Igualmente... El homenaje quedaría incompleto si no habláramos un poco, y esa es mi opinión y mi argumento, si no habláramos un poco de la historiografía medieval que permite que estos círculos intelectuales hayan sido lo que son. El altísimo poeta no solo fue un lector de clásicos, y aunque no tengamos la evidencia concreta y directa como la tenemos con Petrarca y Boccaccio, a mí no me queda duda, y quizá esta premisa es eh, lo menos académico que puedo decir esta, esta noche. No tengo prueba, pero tampoco tengo duda que Dante Alighieri tuvo que haber sido un lector, no solo de las biografías papales y del Falcando, de la historia del Falcandus, sino de la historiografía centromedieval, tal y como lo fue Bocaccio, y tal y como lo fue Petrarca, y tal como lo fue nuestro menos conocido, zanobio de Estrada. Pues muchísimas gracias por su atención. Siempre es difícil leer a una audiencia a la que no se puede ver, así que el terminar una intervención siempre es más eh, inseguro de lo que es en persona, pero bueno, abro el espacio, por supuesto, y creo que sí nos queda tiempo para dudas, preguntas, comentarios. Sí, muchas gracias, Erwin. Tenemos eh, unas preguntas. Eh, ¿Cuál es el impacto que tiene este tema en los jóvenes universitarios? De los jóvenes universitarios. ¿Cómo que en los jóvenes universitarios? Perdón, esa es la bocina extraña. Eh, este, este tema, ¿cuál ah. es el impacto que tiene este tema en los jóvenes universitarios? ¿En los jóvenes universitarios del siglo XXI o en los jóvenes universitarios de, del siglo XIV? Actuales. Actuales. Bueno, actuales. Ah, bueno, eh, como cualquier otro tema de historia, es uno de los episodios que nos permiten entender los orígenes y configuración de la cultura intelectual occidental, eh, la formación del pensamiento humanista, que va a ser baluarte y, y, y pilar de, del pensamiento moderno temprano, y más generalmente, pues es uno de los episodios no solo más relevantes, sino más interesantes, en mi opinión, que nos permite reconocer lo bonito que es la lectura de los siglos medievales. Entonces, para resumir, yo creo que esto es no solo importante, sino fundamental para la lectura de cualquier estudiante universitario, para entender la dimensión de la Edad Media y la relevancia que tiene la historia medieval para, para bien o para mal, para nuestra civilización occidental, y también para poder reconocer con mayor color y profundidad el trasfondo de, de los poetas que seguimos disfrutando hasta el día de hoy. Y tenemos otra pregunta: ¿Qué medios considera que ayuden verdaderamente a la conservación del concepto de Dante, aun sabiendo que muchas veces se recurre a diversas trampas conceptuales o visuales para atraer a los espectadores desvirtuando la idea original? Vaya, este, interesante pero un poco difícil de descifrar, si soy completamente honesto. Um, yo no sé a qué se podría referir y me gustaría escuchar ejemplos concretos de, de estas trampas visuales. Um, parece tener una carga algo peyorativa. Yo no creo que existan trampas visuales. Si sí hay formas de enganchar a una audiencia eh, que normalmente no está interesada en temas que pueden ser clasificados intelectuales o, o, o demasiado académicos, o ya particularmente en una audiencia universitaria, cómo llamar la atención para que se pueda leer con mayor detalle, no solo. La poesía tardomedieval, sino la, el contexto histórico de estos poetas. Pero yo digo, que, y es mi postura con cualquier tema, no solo de historiografía medieval o, o de Dante, cualquier pretexto es bueno para llamar la atención. O sea, yo no sé, insisto, hasta qué nivel o qué extensión se hablaba de trampas, eh, como lo presenta la pregunta, pero yo creo que mientras se capte la atención del lector, ya sea de una audiencia general o universitaria, podemos de ahí trabajar para que se lea y yo creo que esencialmente es la mejor forma para seguir trabajando esto, con la lectura la lectura extensa no la lectura solamente de la divina comedia y de lo que manda la lista obligatoria escolar, sino la lectura de textos que quizá han quedado un poco olvidados, han quedado en la oscuridad de la historiografía moderna pero valen la pena rescatar y cualquier, insisto, cualquier pretexto es bueno mientras a la gente se le meta el gusanito por la lectura, así que no estoy seguro que se refería justamente a, a la trampa o a las trampas que mencionaba, pero yo no descartaría ningún, ninguna estrategia que pueda captar la atención de futuros lectores. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuáles eran los mecanismos de circulación de estos autores entre el antiguo sector letrado? Eh, pues el mecanismo es como se mencionó, como lo resumí o intenté resumir eh, en la conferencia. La trabajar en archivos, en bibliotecas, identificar textos viejos, el trabajar en su conservación, preservación y comisionar copias. Muchas veces el intelectual tiene la capacidad no solo intelectual de leer el latín o poder escribir bien, sino técnica y esto va a ser de lo caligráfico, técnica para saber encuadernar, por ejemplo. Y esto es un proceso que aunque comienza artesanal permite la transición eh, que se va a generalizar del tránsito de la Edad Media Central a la Edad Media Tardía, de lo que llamé una cuasi privatización de las colecciones bibliográficas. No al tener, por ejemplo, a una figura como Zanobio de la Estrada, que en Montecasino, literal parte de su trabajo es conservar y restaurar manuscritos, identificarlos, le escribe a sus amigos en sus círculo florentinos, a Bocaccio le escribe, encontré tal texto, Bocaccio seguramente le tuvo que haber respondido y preguntarle, pues pásamelo, ¿no? ¿Y cómo pasas un texto eh, en tiempos previos al PDF? Pues tienes que copiarlo tú mismo, comisionar una copia. Entonces, es la, la transmisión gradual se da a través de la identificación del trabajo de archivo posteriormente con la comisión de una copia, porque para eso sí hace falta dinero. Si los libros les parecen caros hoy en día, eh, proporcionalmente hablando, la media eran aún más difíciles de, de comprar, dado que el, el pergamino no era un material tan barato en su producción como el papel hoy en día. Y posteriormente, la circulación, ¿no? el utilizar esos, esa red social, esos círculos intelectuales que iban más allá de, las, de los espacios urbanos. El caso de Bocaccio y de Zanovio nos, nos ejemplifica justamente cómo hay una conexión no solo entre Amiñón y Florencia, por supuesto, pero entre Florencia y Nápoles, y entre Nápoles y Venecia, entre Florencia y Venecia. Y eso se da porque los amigos que les gusta leer, les gusta presumir que leen y compartir lo que leen. Y claro, a pesar de, de todas las condiciones técnicas, materiales que implica el copiar un manuscrito en la Edad Media, sí se permite el despertar ese interés y el transmitirlo a través, insisto, del, del comisionar copias y el poderlas producir y colocar en bibliotecas privadas. Ok, ah, si no hay más preguntas. Agradecemos infinitamente a nuestro conferencista la confianza depositada en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras para presentar esta conferencia, para lo cual me permito leer la constancia para él. Si nos la puedes compartir, Caro, por favor. Dejo de compartir pantalla para que no les haga. O creo que ya. Gracias. La Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al doctor Erwin Fernández Aceves por su valiosa participación como conferencista en el encuentro cultural Séptimo Centenario Luctuoso de Dante Alighieri. Con su conferencia magistral Las lecturas florentinas de la historia y crónicas medievales, llevada a cabo de manera virtual el lunes 13 de septiembre a las 18 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Ha sido un placer y un gusto enorme el compartir espacio y palabras con mis amigos de la Autónoma de Chihuahua y de la Facultad de Filosofía y Letras. Espero podamos, podamos seguir en comunicación. En la última diapositiva tienen el contacto de mi red social en Twitter. Ahí me pueden seguir, me pueden escribir. Yo con mucho gusto les contestaré. Y espero también próximamente seguir participando con ustedes. Cualquier pretexto es bueno para hablar de, no solo de historia medieval, sino de cualquier tema de relevancia historiográfica. Muchas gracias. Invitamos gracias. a nuestros escuchas a que sigan sintonizando la programación en homenaje por el séptimo centenario luctuoso de Dante Alighieri, que seguirá mañana desde las nueve de la mañana por esta misma página. Muchas gracias. Ya dejaron transmitir, ¿verdad?